Los juegos sobrenaturales son una prueba fehaciente de lo lejos que puede llegar la curiosidad de los seres humanos. Como es sabido, estas prácticas esotéricas pueden llegar a ser extremadamente peligrosas si no se las lleva a cabo con mucha seriedad y respeto. Las consecuencias de iniciar estos juegos pueden ser nefastas, porque lo que se hace a través de ellos es invocar a seres que pertenecen a otro plano. Por eso, lo recomendable es no practicarlos, más allá de que nuestra curiosidad nos diga lo contrario. En el presente, un juego esotérico cobró notoria popularidad en redes sociales, foros y páginas relacionadas con lo paranormal y el ocultismo. Se trata de un ritual aterradoramente peligroso en el que los participantes, luego de seguir ciertas reglas, sentirán un terror tan profundo que congela cada uno de sus huesos. Un juego que es conocido en el mundo entero como el juego de la ventana. El juego de la ventana. Es aterrador porque está al alcance de cualquier persona. Y sobre todo, porque es una de esas veces en que uno puede participar en el horror. Uno ya no es testigo, uno puede hacerse personaje principal, uno puede hacerse partícipe e intentarlo. El juego de la ventana es un juego que te obliga a ser muy valiente. Curioso, pero al mismo tiempo no. Es un juego muy fácil de jugar. Mediante internet podemos acceder a mucha información. Es tan simple como poner el juego de la ventana en Google o en YouTube, que nos va a salir mucha información del juego. Hay youtubers que se encargan de explicar cuáles son los pasos a seguir para llevarlo a la práctica. Primero que nada, hay que hacer una especie de iniciación, que si bien es sencilla, son pocos pasos. Es un juego fortuito, aleatorio, incierto por momentos, pero muy, muy peligroso. El juego de la ventana debe ser jugado única y exclusivamente el día final de cualquier mes. No siempre resulta la primera vez. De hecho, las personas que dicen que le funcionó el juego afirman que recién comenzaron a ver resultados al sexto intento. De hecho, algunos afirman que entre el sexto y el decimosegundo. A la medianoche, uno debe ponerse de pie frente a su ventana, abierta de par en par. Y a través de la ventana, observar el paisaje. Uno va a mirar un panorama completamente familiar, oscuro, por supuesto. Entonces, con la mente, debes invocar alguna presencia. Debes invitarla. Debes, de hecho, concentrarte en ello y tomarte unos minutos expresamente en esa misión. Entonces, cierra la ventana. Tenés que cerrarla no como lo haces normalmente, como si tuviera frío o lo que sea. Tenés que cerrarla pensando que hay alguien mirándote, como que te querés proteger de algo que hay afuera. Esa es la manera correcta en la que tenés que cerrar la ventana. Corre las cortinas, apaga la luz y acuéstate en la cama. Ellos saben perfectamente cuando les llaman. Si tienes la mala suerte de que te haya salido bien, al cabo de media hora, de una hora
o peor todavía, probablemente te despierte en medio de la madrugada, vas a comenzar a escuchar que alguien, que unos dedos, toca la ventana. Son unos golpes suaves. Ese es el momento en el que el juego comienza. Y bueno, a partir de ahí, tu parte en el juego tiene que ser hacerte el dormido. Esa cosa, esa presencia, ese espectro, no debe saber que tú estás despierto o despierta. Con el transcurso de la noche, los golpes van a ser más y más fuertes. Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Eso empieza a alterar a la persona. Y llegará el punto en que tú vas a estar seguro o segura de que va a romper el vidrio de lo fuerte que está tocando. Vas a sentir que eso que está ahí afuera va a romper la ventana. Y ese cristal tan finito que te separa de eso que está ahí afuera no es suficiente, pero no es así. Vas a estar seguro mientras estés con los ojos cerrados y haciéndote el dormido, hasta que va a llegar un momento que va a parar. Eso no quiere decir que el juego haya terminado. Eso es una trampa del ente que está afuera, esperando para entrar. Pero he aquí la cuestión principal del juego. Esto es lo más crucial, lo más importante. Sea lo que sea que está allá afuera, tú bajo ningún motivo, razón ni circunstancia debes observarlo. Por todo lo que quede de la noche, debes conservar la misma posición, haciéndote el dormido. Cuando toque el amanecer y estés completamente seguro, segura de que es de día, el juego entonces habrá terminado. Nadie sabe qué pasa si abre los ojos. Yo pregunto si realmente se rompen las reglas madres de ese juego, que es mirar a la ventana y saber de una vez quién es que la golpea, si es un demonio, si es gente fallecida. Seguramente esa gente que golpea la ventana no está buscando ser tu amigo. ¿Qué ocurre si la persona, luego de escuchar los golpes en la ventana, se da vuelta para mirar? Esa es una pregunta que seguramente todos quienes nos están viendo hacen. Considera lo siguiente. En internet, la gente que afirma que les ha funcionado el juego estuvieron ahí para contar que no se atrevieron a mirar. Quienes dijeron que iban a jugar el juego, que iban a hacer su mejor esfuerzo para que funcionara, y dijeron que iban a mirar, no volvieron a aparecer más. No volvieron a postear mensajes. No escribieron nada. Eso te da algo que pensar. Hay una historia muy conocida que podemos encontrar en las redes sociales, que es la historia de una chica que intentó jugar al juego de la ventana. Tuvo la desgracia que el juego funcionó. Y esta muchacha sufrió el miedo en carne propia. En internet se pueden encontrar una cantidad de casos narrados por los propios protagonistas. Experiencias que confirman que el juego de la ventana es mucho más que un simple ritual. Pero lo curioso del caso es que todas estas anécdotas coinciden en algo. Ninguna de ellas cuenta qué es lo que hay del otro lado de la ventana. Y la respuesta para esto es muy sencilla. Ninguno de los participantes, al llevar a cabo este juego, se atrevió a abrir sus ojos. Pero recientemente se dio a conocer un caso que es diferente a todos los demás. Se trata de la experiencia de una joven que luego de practicar el juego de la ventana durante varios meses,
se dio cuenta que el mismo funcionó. Pero ahí, ella cometió un grave error. Abrir sus ojos y darse vuelta para mirar. Hola, Lu. Escúchame bien. El juego de la ventana funcionó. ¿Qué decís, Nati? Hice todo. A las 12 en punto cerré la ventana. Me acosté. Y ahí empezaron los golpes. Hay ruidos por toda la casa. Encima se cortó la luz. No jodas, yo lo hice y no pasó nada. ¿Escuchaste eso? Claro. ¿Qué querés, asustarme? Vos sos idiota. ¿Cómo te voy a joder con eso? ¿Me conocés? Es en serio, no juego con estas cosas. No jodas. Deja de perseguirte, deben ser los ruidos de la casa, qué sé yo. ¿Hay alguien ahí? Nati. Nati. ¿Escuchaste eso? Acá hay alguien. Yo me voy de acá. Ah, qué bien. Ahora te vas y me dejas asustada, ¿eh? Gracias, amiga. ¿Hay alguien ahí? Thank you.
pudimos encontrar en internet fueron los relatados por su propia amiga. La protagonista le relató a su amiga, en aquella última charla telefónica, que no solo fue un ente que se le apareció dentro de su casa, sino que fueron muchas presencias y que no la dejaron en paz, que la persiguieron por toda la casa hasta causarle la muerte. El final de esta historia es muy triste, porque la protagonista no sobrevivió para contarlo. Solamente nos quedamos con el testimonio y la información de su amiga, que nos iba contando paso a paso lo que en aquella noche trágica iba sucediendo. Así que cuenta la leyenda que esta chica, esta participante, pasó a ser uno de ellos. Luego de conocer este relato, muchas personas se sienten afectadas porque descubren, a través de un supuesto juego, que tan solo unos delgados cristales las separan de seres verdaderamente siniestros. Seguramente muchos de ustedes, una vez que apaguen la luz de su dormitorio, sentirán el terror correr por sus venas. Porque es inquietante pensar que en la mayoría de las habitaciones de los hogares del mundo hay al menos una ventana y que a través de ella pueden ingresar a nuestro mundo las voces anónimas.